Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez les traigo lo que es cómo poder acelerar los juegos que tenemos en nuestro teléfono de una manera muy fácil y sencilla. Para esto vamos a realizar una serie de pasos utilizando los ajustes de nuestro teléfono y también utilizando una aplicación. La aplicación se las estaré dejando en la descripción de este video para que la podamos ir a descargar. Al abrir la aplicación nos aparecerá algo como lo siguiente. Bien, esta aplicación nos permitirá acelerar cualquier juego que tengamos en nuestro teléfono. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar este botón que está por acá y a continuación vamos a añadir o vamos a buscar los juegos que tenemos en nuestro teléfono o los juegos que necesitemos acelerar. Entonces, una vez seleccionados los juegos, nos aparecerán por acá. Entonces ahora presionaremos este botón y esperaremos que la aplicación realice este procedimiento. Una vez terminado, regresamos a la pantalla principal y ahora vamos a abrir el juego desde la aplicación. En este caso yo tengo seleccionado este juego y listo. Ahora bien, vamos a realizar una serie de pasos sin la aplicación. Para esto vamos a los ajustes de nuestro teléfono y vamos a buscar la opción llamada opciones de desarrollador. Ahora bien, vamos a buscar la opción de servicios en ejecución y acá podremos encontrar las aplicaciones que están utilizando memoria RAM en nuestro teléfono. Vamos a seleccionar las aplicaciones que nosotros no estemos utilizando, en este caso por ejemplo contactos, y la vamos a detener. Este procedimiento lo vamos a realizar con cada aplicación que nos aparezca acá pero que no estemos utilizando. Y listo. Ahora les mencionaré unos pequeños consejos para poder optimizar completamente todos nuestros juegos. Cuando nosotros tenemos muchas aplicaciones instaladas en nuestro teléfono, muchas de estas aplicaciones están abiertas en segundo plano. Esto quiere decir de que están abiertas cuando no las estamos utilizando. Estarán consumiendo memoria RAM. Por lo tanto, es recomendable tener la menor cantidad de aplicaciones en nuestro teléfono y solamente las necesarias. Además de esto, es muy importante tener una buena cantidad de espacio disponible en nuestro teléfono. Por ello es recomendable que liberemos espacio cada cierto tiempo para que de esta manera podamos optimizar y acelerar los juegos que tenemos en nuestro celular de una manera muy fácil y sencilla. Así que bien amigos, este ha sido el video por hoy. No olviden suscribirse, comentar, dejar su like y compartirlo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.